Servicio Informativo Continental. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, la temperatura 23 grados 7 décimas, la humedad 63%. Cristina Fernández llevará a la Cumbre de las Américas el reclamo por Malvinas y el repudio a los fondos buitre. La presidenta partirá a las 2:30 de esta tarde hacia Panamá y va a regresar el domingo. Las deliberaciones van a terminar sin un documento conjunto. Los cancilleres no lograron avanzar en temas considerados claves para la región, como el caso de salud, trabajo y ambiente. Además, Estados Unidos y Canadá plantearon diferencias sobre la injerencia del Estado en esas cuestiones. Por el momento solo se acordó que la Cumbre de las Américas en Panamá cerrará con una declaración que va a leer el presidente panameño, Juan Carlos Varela. A esto se suma que Cuba va a participar por primera vez del debate que Barack Obama, quien reinició los contactos con el gobierno de La Habana, le bajó el tono al conflicto con Venezuela. El presidente de los Estados Unidos sostuvo ahora que Venezuela no es una amenaza para su país y dejó abierta la posibilidad de un diálogo directo con Maduro. Más información, la provincia de Salta va a marcar el domingo el inicio del calendario electoral. Más de 900.000 personas están habilitadas para votar. El informe desde Radio Continental Salta. Se eligen categorías de gobernador y vicegobernador, intendentes, concejales, y se renueva parcialmente la Cámara de Diputados y Senadores. La elección está polarizada entre el actual gobernador Juan Manuel Urtubey, acompañado por Miguel Iza, del Frente Renovador Justicialista para la Victoria, y el senador nacional y exgobernador por tres periodos consecutivos, Juan Carlos Romero, quien acompaña en esta oportunidad a Alfredo Olmedo de Salta Nos Une. Las encuestas no son precisas, pero indican una leve diferencia a favor del oficialismo que podría rondar los 3 o 4 puntos. En Capital, para intendente, las preferencias se le dan ganador a Guillermo Durán Cornejo, pertenecientes a Salta Nos Une y alineado a nivel nacional con Mauricio Macri. Desde Salta, informó Agustín Gómez Augier para Continental. El ministro de Economía y el secretario de Comercio van a presentar en minutos una nueva etapa de precios cuidados. La nueva canasta va a estar compuesta por 475 artículos, por lo que serán 25 los ítems que se van a incorporar a partir de este mes. 23 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad 63%, cielo parcialmente nublado. Las 24 horas, servicio informativo. Más información en www.continental.com.ar. Servicios informativos. Bajó la temperatura otra vez aquí en la zona de Rosario, 0 grado. Hay sensación térmica de 2 grados 5, bajo 0. Y en Santa Fe Capital, una décima de grado, bajo 0. Los clientes deberán identificarse para entrar a bares y restaurantes una vez que abran. Lo reveló el referente de los comercios gastronómicos de Avenida Pellegrini. Dijo que es para rastrearlos en caso de que haya un contagio de coronavirus. En el Chaco murió una chica de 14 años y es la víctima más joven en el país con COVID-19. Padecía de una enfermedad autoinmune. La causa del deceso fue coronavirus. En esa provincia ya hubo más de 50 fallecidos. Nos comunicamos ahora con nuestro móvil. Segundo fin de semana de salidas recreativas, una ciudad gris y fuertes controles. Las bajas temperaturas y el tiempo nublado hizo que la gente pensara dos veces al momento de salir a la calle. Así lo explicaba el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Rodolfo Acosta Gorosito. Este sábado hubo poca concurrencia a las plazas y parques debido a lo frío que se encontraba el día. Pero bueno, el día domingo estuvo más lindo y todos los rosarinos se volcaron en gran medida a las plazas y parques de la ciudad de Rosario. Por suerte se desarrolló todo con normalidad en las mismas y bueno, también quería agradecer a la ciudadanía rosarina por el cumplimiento de las normas establecidas por nuestro intendente en las caminatas recreativas. Para CNN Radio Rosario, Mauro Yasprisa. CNN Radio. Siempre. Siempre. Del lado de la información. Mitre informa primero. El
Es la hora 8:02. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados, una décima. Y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para lo que resta de esta jornada lluvias durante todo este martes, con vientos de direcciones variables, aunque predominantes del sector este, con una máxima estimada para hoy en 15 grados. Para mañana miércoles, las lluvias continuarán al menos hasta las primeras horas, con vientos también del sudeste, con una mínima estimada en 8 grados y una máxima que llegaría a los 14. Empieza el aguante a Cristina en Comodoro Pi. Exfuncionarios y allegados a la expresidenta se acercan a los tribunales de retiro donde se va a sustanciar desde el mediodía el juicio por corrupción en la obra pública. Entre los primeros está el director del Instituto Patria, exsecretario general de la presidencia y extitular de la AFI, Oscar Parrilli, quien se mostró caliente. Se dieron el gusto, Macri, Mercedes Mizzi, bueno, todos aquellos que querían ver a Cristina acusada, ahí la tienen. Si con eso piensan que van a conseguir votos, lo lamento, les digo que la gente está muy empobrecida, la gente está endeudándose permanentemente. Inseguridad. Crimen en Ituzaingó. Mataron al padre de una cardióloga. Lo ejecutaron de un balazo en el tórax. Delincuentes que se hicieron pasar por pacientes entraron a un consultorio y asesinaron al padre de una médica. El hecho ocurrió en el barrio de Villa Alianza, en las calles Honorio Pueyrredón y Gabriela Mistral, en el partido de Ituzaingó. Los delincuentes, un hombre y una mujer, le dispararon en el pecho a Alejandro Sheffelar, de 64 años de edad, quien murió en el lugar, e hirieron de varios disparos en las piernas a su hija, Sabrina Sheffelar, una cardióloga de 39 años. El episodio, que generó una amplia conmoción en todo el barrio, es investigado por el fiscal Marcelo Tabolaro. Los delincuentes que asesinaron al padre de la médica se encuentran prófugos y son intensamente buscados. Desde Ituzaingó, Rodrigo Jorge Mitre informa primero. Los 23 de Scaloni para la Copa América. El técnico de la selección dará a conocer los nombres de los jugadores que van a participar del torneo que se va a jugar en Brasil a partir del 14 de junio. Dybala le ganaría la pulseada a Icardi y sería el quinto delantero junto con Messi, Agüero, Matías Suárez y Lautaro Martínez. Argentina forma parte del grupo B. Va a debutar el 15 de junio ante Colombia en Salvador. El 19 enfrentará a Paraguay en Belo Horizonte y el 23 jugará con Qatar en Porto Alegre. Tránsito. Se mantiene la congestión en la General Paz por un accidente a la altura de Emilio Castro, sentido el Río de la Plata. Esto a su vez provoca demoras para quienes se desplazan en dirección al Riachuelo. A partir de Devoto comienza a frenarse la marcha hasta la zona de Mataderos. Además, está colapsado el ingreso a la autopista de Lepiane desde Richeri, en la mano que va hacia el centro, y también retrasos que están afectando al ramal Tigre de Panamericana. En cuanto a los servicios, el tren Sarmiento y todos los ramales del Mitre tienden a normalizar sus frecuencias tras operar con demoras y las 6 líneas de subte funcionando a horario. Cielo cubierto en Buenos Aires, la temperatura 13 grados, una décima, humedad 90%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.